Hola a todos, soy un tío blanco hetero y bienvenidos un día más a un episodio de Super Noticias de tremenda actualidad que solo me importan a mí. Por cierto, Lupita está bien, nos odia, pero está bien. Nos mira con el cono este como si la hubiésemos traicionado de por vida. No la traigo aquí para que la veáis porque no quiero seguir participando en este maltrato animal. Y comenzamos con el show diario del Congreso de los Diputados, que a falta de resolver problemas, pues siempre nos pueden dar juego con numeritos como este. Usted es un propagandista, como acaba de manifestar en su intervención, que deja en un párvulo alumno al doctor Goebbels. Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer. Este señor de aquí es un diputado de Vox y le contestaban de la siguiente manera. Le pido que se disculpe con el presidente del gobierno ante esa comparación tan odiosa y tan falsa que acaba usted de proferir en esta cámara. Que la retire. No tenemos por qué aceptar ni por qué soportar los insultos de la extrema derecha, de la ultraderecha en esta cámara. Y la falta de decir también y de la turboderecha. Esto no es algo nuevo, Franco, Stalin, Lenin, el Che, el nazismo siempre en boca de los diputados, para que luego digan que no se aprende nada en el Congreso, por lo menos historia del siglo XX, sí. Y sí que es cierto que Goebbels era un maestro de la propaganda y en eso nuestro gobierno no se queda corto, ya que Sánchez ha aumentado en un 2.300% el presupuesto publicitario del Ministerio de Presidencia. 2.300%, muchísimo ratio ahí, amigos. Aparte de que les encanta hacerse los indignados. Y además, para hacer un poquito más sangre, desde el Español nos acaba todas las veces que la izquierda aludió a los nazis en el Congreso para insultar a la derecha. Y ya os digo que no son una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cientos. Desde Joan Mena hasta Pablo Echenique, que Izquierda Unida el 13 de octubre de 2021 incluso lo perpetuó en un tuit diciendo Vox son los malos aprendices de Goebbels. Pero sin embargo, cuando se lo llaman a ellos, mirad lo indignados que se ponen. No tenemos por qué aceptar ni por qué soportar los insultos de la extrema derecha, de la ultraderecha en esta cámara. En fin, y en materia de medio ambiente, no recomiendan el teletrabajo para unas urbes más saludables. Y es que, por lo visto, el transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero, motivado sobre todo por el tráfico de automóviles, diésel y gasolina, que también son responsables de la mala calidad del aire en las grandes urbes. Entre las medidas que pueden contribuir a descontaminarlas, el teletrabajo surge como una de las más esperanzadoras. Y bueno, el estudio además pues analizó la reducción de emisiones en un banco de pruebas perfecto, como fue la pandemia y el confinamiento, en países como República Checa, Alemania, Italia, España, Suecia y Reino Unido. Y lo cierto es que con el COVID pues ha crecido esta forma de trabajo, pero la cuestión es, ¿salvamos así el planeta? Pues bueno, probablemente mal no le hacemos, pero la realidad es que somos una mota de polvo en la contaminación planetaria, cuando hablamos de Europa y sobre todo de España. Y aunque sí que es cierto que los españoles a nivel individual pues contaminamos bastante, estamos ahí a mitad de la tabla, cuando lo comparamos con los países más contaminantes, aquí estamos, señores, bien abajo con Alemania y Francia. Por tanto, no nos demos tanta importancia, porque aunque fuéramos el país más ecológico del mundo, apenas sería una tirita en la salud global del planeta en caso de que el planeta esté realmente jodido. Y además poco más contribuiría a toda Europa en el global, que somos por otro lado los que más estamos invirtiendo y los que más estamos pagando estas políticas medioambientalistas. Que sí, que Greta Thunberg es europea, pero empobrecernos por esto pues no tiene demasiado sentido. Y las 313 millones de toneladas de CO2 que se emiten en España en 2018 palidecen frente a las 11.700 millones que emitiría China. Y es que además, por muy verdes que seamos, al final dependemos del gas, el petróleo y el carbón, y se lo compramos a los países que para proporcionárnoslo pues tienen que contaminar más y más y más y más, y ahí no podemos ni queremos en el fondo intervenir, no digamos ya para extraer materias primas fundamentales para mantener nuestro nivel de vida, ya sabéis, todos los iPhones y este tipo de cosas. Por tanto, no es casualidad este ranking con los países más contaminantes, empezando por China, siguiendo por Estados Unidos, después la India y después Rusia, Japón, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía en España seguimos asistiendo a vergonzosos espectáculos como este. Activistas de Rebelión Científica pintan de rojo la fachada del Congreso. Que
estos señores, según su propia cuenta de Twitter, abogan por una revolución climática frente a la inacción política. Que a mí, si me preguntas, me da un poco la sensación de que se han chutado demasiado Greta Thunberg en Ben, amigos. Que a lo mejor habría que decirles que si de verdad quieren parar esto de la contaminación, en lugar de protestar en España, podían irse a protestar a China o a Rusia o a la India. Que en España como que ya tenemos un overbooking de gilipollas con los que lidiar. No sé, yo lo dejo ahí como propuesta. Y ahora nos toca hablar del calvo del día, del mes y probablemente del año. Hablamos, por supuesto, del grande e inigualable... Bruce Willis, que recordemos acaba de ser tristemente noticia por su diagnóstico de afasia que le obliga a retirarse del cine. Pero el mainstream no ha tardado en utilizarlo para su narrativa buenista, y es que Bruce Willis vende sus propiedades para hacer frente a su enfermedad tras dejar la actuación, lo cual ha dado pie a multitud de comentarios como este de un tal Marcos que dice: en Estados Unidos la sanidad es tan prohibitiva que hasta un millonario como Bruce Willis ha vendido objetos de valor para hacer frente a su enfermedad. Que como no, amigo, no va por ahí. En cualquier caso, Juan Ramón Rayo ha hecho un vídeo al respecto que os recomiendo que veáis, y es que resulta que en Estados Unidos los mayores de 65 años tienen cobertura pública universal y Bruce Willis tiene 67. Ni ha vendido propiedades para costearse el tratamiento ni lo necesitaría. Lo que sí que ha hecho es aprovechar su fortuna para no ceder en su nivel de vida y tener unos cuidados con la máxima calidad, que para eso se los ha ganado el tío. Chocolate. Vamos, lo mismo que podría hacer en países con una sanidad pública instaurada como la que tenemos en España. Pero bueno, amigos y amigas, que la realidad no se interponga en unas buenas dosis de demagogia barata. ¡Viva la sanidad pública española! Tenemos que defenderla con uñas y dientes. Literalmente nos va la calidad de vida en ello. Un acaudalado actor como Bruce Willis vende todo para pagar el tratamiento de su afasia. Esto debería hacer pensar a los defensores de la sanidad privada. Cuando el deterioro de la pública no tenga vuelta atrás, tendremos que pagar lo que ellos quieran. Adiós, sanidad pública. ¿Crees que Bruce Willis tiene que vender sus pertenencias para hacer frente al gasto médico y después escuchas al gran Resines hablando de nuestra sanidad pública y te entran ganas de cortar las manos a todos esos políticos mediocres que tratan de acabar con ella en nuestro país? En cualquier caso, tenemos que mandarle nuestros escudos a Médico Libre, que ha puesto los puntos sobre las íes con el siguiente hilo que os voy a leer. Dice: Bruce Willis tiene 67 años y por tanto su atención médica está cubierta por el Medicare. Este programa público le ofrecería una atención que se asemeja a la atención que tendría en cualquier país europeo con sanidad pública como España. Bruce Willis no se ve obligado a vender sus propiedades. Bruce decide usar el fruto de sus ahorros para pagar una atención acorde a la que él desea tener. En España seguramente hubiera hecho lo mismo. Y finalmente, es un mito que Estados Unidos no gasta en salud, gasta y mucho. Otra cosa es que la gestión no sea adecuada, que no lo es. Gráfico de 2019. Y es que efectivamente Estados Unidos sería el país que más gasta en sanidad, mientras en España pues nos encontramos a mitad de tabla. Lo que pasa es que nosotros hacemos... tremenda gestión. Y ahora toca hablar de cómo Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, le ha dejado absolutamente vendido. Obviamente recordáis que hace una semana Will Smith se hizo prácticamente inmortal con el bofetón que le pegó a Chris Rock en la gala de los Oscars. Tú fucking Dragonborn. ¡Escucha! Y como lo hizo después de que Chris Rock hiciese una broma sobre la cabeza rapada de su mujer comparándola con Demi Moore en La Teniente O'Neill. Pues bien, en mitad de la polémica, esta señora, en lugar de quedarse callada o quedarse con este mensaje ambiguo que había puesto por redes sociales de "esta es una temporada para cuidarse y aquí estoy yo para ello", lo que soltó fue lo siguiente: "Nunca dije que necesitaba protección. Fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró. Pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera. A mí que me registren, yo no tuve nada que ver, fue este que se le va la cabeza a veces". Madre mía, Will, después de ser tremendo caballero de armadura blanca, salva doncellas, así es como te pagan, compañero. Recordemos, para ponernos un poco en contexto, que esta señora, en la televisión nacional estadounidense, en pleno prime time, en una de estas conversaciones profundas que se tiene con tu pareja cuando tienes una relación súper abierta, súper tolerante y súper inclusiva, y a la pregunta del propio Will Smith de por qué se había enrollado con un amigo de su hijo, esta contestó delante de todo el mundo lo siguiente: "During that time, launched into an interaction with August, what do you feel like you were looking for?" "I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good." Y que sí, que podéis decir lo que os dé la gana, que sois muy modernos y todo esto, pero las razones internas por las que alguien puede estar tan roto como estaba Will Smith hasta el punto de saltar hacia Chris Rock por una broma como esa, son por cosas como que tu mujer te diga esto en la televisión nacional. Nada, me he enrollado con el rapero este, el amigo de nuestro hijo, porque es que quería sentirme bien. Hacía mucho tiempo que no me sentía bien, amigo. Y ahora, compañero, con todo esto del bofetón al cómico, te lo puedes comer tú solo. Y volviendo al panorama nacional, tenemos a Pablo Fernández de Podemos diciéndonos lo siguiente: "Si la ultraderecha pudiera,
con la total connivencia y con la total entrega del Partido Popular, si la ultraderecha pudiera, ilegalizaría algún partido de los que están en el grupo mixto. Es más, si por ellos fueran, fusilarían a alguno de los integrantes que están en el grupo mixto. Si esta gente pudiera, los fusilaba, pero sin ningún tipo de duda. Y es una intuición mía que la tengo absolutamente clara. Esta gente son totalitarios, esta gente son fascistas. No sé, parece como que nos está comunicando algo, ¿no? Como que nos está queriendo decir, oye, mira, de totalitario a totalitario, de autoritario a autoritario. Entiendo que yo, si pudiese, os fusilaría a todos. Permíteme darme por aludido por pensar que vosotros también me fusilaríais a mí, ¿no? Sinceramente, no sé si se le está yendo la olla o está proyectando directamente. Y por último, no me gustaría irme sin enfatizar unas palabras que se han dicho en la televisión, en este caso en el programa de Ana Rosa, que me parece lo más articulado que se ha dicho en prime time en España probablemente en los últimos años. El emisor de las palabras no ha sido otro que el doctor Gaona y el mensaje era el siguiente. Yo siempre he abogado por otro tipo de medidas anteriores a esta. Una vez más, en este caso, había un problema de alcoholismo. ¿Algún problema de alcoholismo? En este país no dedicamos recursos, evidentemente, a la prevención. Me explico, asistentes sociales que en un momento dado a lo mejor no había hecho necesidad de llegar al juicio. Asistentes sociales que hubiesen obligado, entre comillas, usted quiere ver al niño, usted va a estar en tratamiento para su problema de alcoholismo. En España todo se atribuye siempre al machismo. En sitios como en Francia se ve que el alcohol tiene que ver con el 29% de las agresiones y de las muertes de mujeres. La depresión el 10%, estupefacientes es el 9, los medicamentos 8, episodios de locura transitoria el 4%. Hay causas también detrás de ello. Hay otros factores. Y para eso hay que invertir dinero. Y claro, invertir dinero. Y el dinero se está malgastando en nuestro país. El día 16 en Soria está un taller de Píntate el Toto, patrocinado por el Ayuntamiento de Soria. Pero nos acabamos de gastar 1.118.000 euros en algo tan interesante como Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Entonces, evidentemente, los recursos se malgastan y se desgastan. Hombre, está claro que algo está haciendo mal. De hecho, lógico. De hecho, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, lo reconocía. La que se gasta el dinero en esto. ¡Boom! Magistral, orgásmico, antológico. Principalmente porque pone el dedo sobre la llaga en dos cosas que orbitarían alrededor de esa élite extractiva que es el feminismo en nuestro país. La primera, el reduccionismo galopante que se hace desde nuestras instituciones a la hora de valorar la violencia en el ámbito de la pareja íntima. Y es que cuando tú todas las causas de esta violencia las reduces exclusivamente a una, que sería el machismo, y además eliminas todos esos episodios que van en contra de tu narrativa o que no te interesan, mujeres maltratando a hombres, maltratos entre personas gays o entre lesbianas, mujeres haciendo daño a sus hijos para intentar hacer daño a sus parejas o exparejas, y además eliminas todas las causas y contextos que rodean a este tipo de violencias, y lo acotas todo a que los hombres hemos estado educados en una sociedad patriarcal y el machismo forma parte de nuestro ADN, pues déjame decirte que no estás arreglando nada, lo que estás es perpetuando algo que ya está. A partir de esto, he ya mentado varias veces un artículo que salió en 2006 que se llamaba Un feminismo que también existe y que curiosamente estaba firmado por varias mujeres, entre ellas, por ejemplo, Manuela Carmena Uxue Barcos, que son grandes representantes dentro de la izquierda y del feminismo actual moderno, y en el que señalaban que hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la ley contra la violencia de género de los que nos sentimos absolutamente ajenas, entre ellos la idea del impulso masculino de dominio como único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres, es decir, de reducir todo a las causas machistas, al impulso que tenemos los hombres de querer dominar a las mujeres. Y continuaban, en nuestra opinión, es preciso contemplar otros factores como la estructura familiar, núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones, el papel de la educación, su mensaje del matrimonio, el concepto de amor, las escasas habilidades para la resolución de conflictos, el alcoholismo, las toxicomanías, etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad ese discurso ni está ni se le espera, pero está bien que personas como el doctor Gaona recuerden dónde nos encontramos ahora mismo en este momento. ¿Y por qué estamos en este estancamiento? ¿Por qué se supone que las que deberían luchar para acabar con estos problemas trabajan diligentemente en perpetuarlos? Pues porque hay tanto dinero que repartir y tantas bocas que alimentar que si realmente intentásemos lidiar con esto, pues no tendríamos dinero para esto otro. Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Y a esto, señores, es a lo que nos referimos cuando hablamos
hablamos de mamandurrias y chiringuitos. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor. Un saludo y hasta otra.